Gente, el próximo 16 de agosto se estrena Playmobil, la película, y una de las voces que crea la magia de esta historia es la de Darío Jaspek Bernal, que hoy estamos para platicar un ratito contigo sobre tu experiencia en esta cinta. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. Feliz de estar aquí con ustedes y de platicarles un poquito de esta locura que se llama Playmobil, la película. Oye, tu segundo doblaje, ¿no? El primero fue en Los Caballeros del Zodíaco, y ahora estás aquí en esta cinta que nos lleva otra vez a los 90 y a todos los 80, ¿no? Igual que la anterior etapa. Pues obviamente llevando un mensaje, si bien a todos los niños, pero también una cinta que puede llegar a los adultos, con mensajes como el valor de la amistad, de la familia. ¿Para ti qué fue la experiencia de participar en este proyecto? Pues fue muy bonito cuando se me acercaron a preguntarme, a invitarme, porque, pues bueno, me dijeron, ¿quieres ser un agente secreto? Les dije, ¿dónde firmo? Claro. ¿Pero por qué te llamó la atención ser un agente secreto? Pues porque siempre hemos soñado con eso y creo que apeló a una parte mía de niño también. O sea, pues al final del día todos queremos ser un agente secreto en algún momento. Ajá. Y pues bueno, como que sí apeló a una parte mía de decir, ay, qué divertido hacer esto, ¿no? Y pues bueno, como que luego dije, va, hagámoslo. Me interesa mucho. Y pues bueno, ya después como que fui descubriendo poco a poco el personaje. Yo no había visto la película cuando hicimos el doblaje porque pues no había, bueno, cosa de, ya sabes. Uh-huh. No había mucho, bueno, pues son como cosas que, digo, formalmente los actores de doblaje no ven a veces las cosas antes de doblarlas. Entonces ellos preparan el trabajo casi casi en el momento. Uh-huh. Y pues eso me impresionó y eso lo admiro muchísimo porque sí es una forma de trabajar que es muy, muy distinta y muy, pues sí, es como casi, yo nunca había trabajado así, no, era muy nueva para mí. Y pues bueno, empezar a trabajar un personaje así, casi casi ahí mismo, fue una experiencia de verdad como muy gratificante, donde aprendí mucho, tanto como actor y como la forma en la que hago las cosas, ¿no? Entonces creo que estoy muy agradecido por esa oportunidad. Exacto, porque como actor todo el tiempo estás combinando la parte corporal con tu voz, entonces eso lo proyectas en cámara, pero a la hora de hacer un proyecto en esto, todo se va a tu voz, o sea, todas las intenciones las debes transmitir. Entonces, ¿qué redescubriste en ese proceso de enfrentarte y crear casi inmediatamente un personaje? Sí, pues creo que era el hecho este como de concentrar toda la expresividad posible, todo como todo lo que tenía ahí hacia la voz, que pues bueno, es muy complicado, o sea, sí toma mucho tiempo, mucha concentración, y creo que es parte de la línea de aprendizaje que llevo ahorita. También al mismo tiempo me enseñó que me faltan muchas cosas, que me fallan cosas, y que tengo que mejorar. Entonces, pues bueno, en ese sentido también estoy agradecido porque digo, bueno, ya sé dónde puedo hacer las cosas mejor, en qué puedo mejorar y cómo lo puedo hacer, pues ya lo estoy trabajando. Entonces, y que también me ayuda mucho como actor. Mi faceta principal, por así decirlo, me ayuda mucho eso, ¿no? Entonces, pues sí, creo que como trabajar de esta forma me ha ayudado mucho, ¿no? El doblaje como en ese sentido. Y sí, la parte pues es muy complicada, ¿no? Como esto de como sintetizar todas las expresiones dentro de la voz. Yo veía a los actores profesionales de doblaje y ellos como que se manejaban mucho nomás así, como parados, muy bien parados, así. Y lo decían todo y expresaban todas estas cosas nomás con estar así. Yo creo que si me veían a mí, yo andaba ahí como haciéndole 45,000 cosas con el cuerpo. Ajá. Porque pues era lo que me salía. Claro. No, un poquito como que la forma en la que yo empujaba la voz era como haciendo los bailecitos, las caras o el... Y creo que eso, pues sí, digo, obviamente ahí se veía la diferencia, ¿no? De alguien que es muy profesional en ese sentido. Ahora, el personaje, pues obviamente es todo elegante, todo irresistible, todo conquistador. ¿En qué se parece a ti? ¿Qué actitudes tiene contigo? ¿Qué actitudes? Creo que le dice sí a todo. Ok. Que le dicen, órale, vámonos de aventura. Ajá. Vámonos. Eso sí, yo sí me considero que soy muy de ese tipo de situaciones. Pues digo, se puede ver ahorita que me dijeron, ¿quieres hacer doblaje? Le dije, va. Uh-huh. Los retos, las aventuras. Creo que eso nos llama la atención, es un llamado un poco a lo que uno no sabe, a lo que uno le da miedo y enfrentarlo, ¿no? Tomar el toro por los cuernos en eso. En eso nos parecemos. En lo otro, yo creo que nos pareceríamos, si es que yo intentara ser galán, me saldría igual de mal que él. Pero el último año te has convertido en todo un galán. O sea, a donde quiera que pasas, vas y generas ahí una expectativa y demás. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te la crees o no te la crees? Es que yo creo que la clave es no creérselo. Uh-huh.
para que no lo tomen a uno por, ¿no?, para sorprender siempre. Ajá. Porque si uno juega el papel de galán, pues como que creo que ya da mucho por vencido. Exacto. ¿No? Entonces, y digo, se ve, digo, el personaje lo exhibe muy bien, eso que intenta ser galán y no le sale. Tal vez si no intentara ser galán, le saldría. Exacto. Uno de los temas importantes es la importancia de creer en sí mismo, que es la historia, ¿no? ¿Tú en qué momentos podrías decir que no has creído en ti o siempre has sido muy seguro de todas las decisiones que tomas o has llegado a fallar y a decir, híjole, esto no tuve que hacerlo? Pues creo que la duda siempre está, ¿no? Siempre hay un dejo de duda en las cosas que uno hace. Y pues la única forma, yo creo, que de combatir eso es decir, me caigo del caballo y me vuelvo a subir y lo hago bien. Uh-huh. Porque pues sí, a veces, digo, lo hacemos, de repente puede que las cosas no salgan de la mejor manera, y creo que en ese sentido hay que decir, bueno, ¿por qué no salieron? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y tener como eso en mente y eso enfocado para que no vuelva a pasar. Uh-huh. Pero pues la duda, yo creo que es algo que a toda la gente que se dedica a cualquier medio artístico lo acompaña, porque siempre te acompaña el será, tal vez, uh-huh, esto es importante, no es importante. Creo que la duda es central y también es un motor muy importante para muchísima gente, ¿no? Creo que si uno está seguro de las cosas, si no tiene preguntas, entonces no sé por qué está haciendo esto. Exacto. ¿No? Entonces ya sabes todo, entonces no lo hagas. Oye, y una de las dudas seguramente también es el doblaje y la aceptación con el público, ¿no? Que de pronto digan, bueno, porque es, o sea, famoso, ya lo ponen a doblar. ¿Tú cómo aceptas las críticas? Las críticas, yo tomo las críticas que son constructivas, uh-huh, que tienen algo que decir. Porque sí, acepto que tal vez en ciertas cosas no están bien, y también, sobre todo, pues en doblaje soy nuevo en esto. Claro. Entiendo perfectamente y acepto que sí hay cosas que mejorar. Hay críticas que pues es nomás críticas que a la gente le gusta criticar por criticar. Uh-huh. Que ahí sí, pues nunca, no está en tu control. No está en mi control, y también pues nunca van a estar contentos con nada. Entonces, bueno, ¿no? El chiste es yo hacer lo mejor posible con lo mejor que yo pueda hacer y mejorar eso. Y pues sí, dejar todo en la cancha. Exacto. Este es uno de los primeros proyectos que vienen, porque tienes muchos más. O sea, tienes cortometrajes, viene una cinta nueva. Sí, sí. Vas sí a San Sebastián también. Voy a San Sebastián también. O sea, vas a estar a full este año, ¿no? Este año ha sido una locura de trabajo. Por suerte no se han muerto mis plantitas. Ahí siguen. Pero por ejemplo, sí, ahorita estrenamos en San Sebastián Mano de Obra. Pues ya el próximo año se estrena en México. Estamos muy emocionados de estar ahí, porque pues es uno de los festivales más grandes, más importantes, y estamos en la selección oficial. Entonces estamos compitiendo pues con James Franco, con Almenábar, con estas personas que pues siempre vemos que están muy presentes dentro de la industria, y pues no sabemos muy bien por qué estamos ahí. Pues ¿no? Por talento y por trabajo. Por trabajo, exactamente. Pero es muy loco, porque pues sí, toma 2 años, nos tomó hacer esta película, y en esos 2 años pues fue como un crecimiento muy grande que tuvimos todos, pero que también no nos imaginábamos que íbamos a llegar hasta allá. Uh-huh. ¿No? Algo que fue un sueño un sueño guajiro, se convirtió en algo palpable, y pues entonces estamos muy, muy emocionados de eso. Pues bueno, finalmente que tú invitas a toda esa gente que te sigue y que está al pendiente de tus proyectos, pues que no se pierdan el estreno de Playmobil el 16 sí de agosto. Pues amigos, queridos amigos, ¿cómo están? Soy Darío Yazbek. Los invito este 16 de agosto al cine, a ver, Playmobil, la película. Yo voy a estar haciendo la voz de este señorcito, que no es un contador público, es Rex Dasher, es un agente secreto. Los invito a verla, la van a pasar muy bien. Se puede ver en ambiente familiar también, traigan a los niños, traigan a los sobrinos. Manejo un mensaje muy poderoso y muy importante, que es siempre hay que seguir jugando, y el juego es algo sanador. Nos sana jugar como humanos, aunque seamos adultos. Pues bueno, muchas gracias por la entrevista, un gusto, y que venga y continúe el éxito. Gracias. Como lo has llevado este último año. Muchas gracias, que se venga más. Ahí está. Pues ahí está la entrevista con Darío Yazbek. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en el siguiente. Gracias.